Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida. Y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Por favor, dejen un espacio para que entre la hermandad. Tengan la amabilidad, dejar un poquito esto libre. Tiene que entrar sin pecado. Thank you.
está cantando todavía, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Es con alegría nos juntamos al lado de nuestra Madre querida, la Virgen del Rocío, con nuestros hermanos de la Hermandad Matriz, con nuestros hermanos de la Hermandad de Puente Genil, que durante el año esperamos este maravilloso momento de encuentro, con ese deseo de que la Virgen nos bendiga a cada uno de nosotros por pleno derecho y por mandato de su Hijo. Nos ponemos hoy a sus plantas benditas para celebrar el gran sacrificio, el sacrificio del amor que es la Eucaristía, con ese espíritu. Deseosos de que la Virgen nos conceda por medio de su Hijo ese deseo de salvación, reconocemos nuestros pecados, nuestros fallos, nuestras debilidades. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto. Los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿cuándo pasará la nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando la balanza con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias para vender el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervo del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrá seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me eche de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Este contestó: 100 fanegas de trigo. Y le dice: toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador justo e injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos que sus propias gentes, que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad,
para que cuando os falte os reciban las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho, es fiel. El que es injusto en lo poco, también lo es mucho en lo injusto. Pues si no fuisteis fiel en las riquezas injustas, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fiel en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, querida hermandad matriz, a la que tanto queremos, mi querida hermandad de Puente Genil, que hemos venido a nuestra cita anual con Nuestra Señora, la Reina del Cielo, la Reina de Andalucía. Este Evangelio que hoy nos proclama Jesús, a nosotros nos llega muchísimo, porque somos administradores de la gracia también del Señor, de su devoción, del amor a Cristo, al divino pastorcito, que aunque es pequeño, es todopoderoso, y es su bendita madre, Nuestra Señora amada del Rocío. Paz y bien, mis queridas hermandades. Paz y bien, mis queridos hermanos, peregrinos, fieles que venís de muchos puntos hasta las plantas benditas de Nuestra Señora del Rocío, nuestra madre dulce y buena, que tanto nos ama y que cuida por nosotros. Hoy el Señor nos pide que seamos administradores fieles. ¿Y qué es eso? Porque esta parábola que ha contado el Señor es un poco así rarilla. ¿Por qué, si yo le debo 100 barriles de aceite a mi amo, tengo que apuntar 50? Pues una cosa, por la astucia. Mira, al amo se le debía aproximadamente unos 30 barriles. Eso es lo que le debían verdaderamente al amo. Pero el administrador tenía por derecho jurídico, tenía el derecho de adquirir un 50%. Por eso eran 100 barriles. Y dice, bueno, me va a echar mi amo del trabajo. Bueno, pues mira, ¿cuánto le debe a mi amo? Le debes 100. Bueno, los 50 míos te los perdono. ¿Por qué? Para cuando me eche mi amo, que te tenga el favor. Pues un poco así tenemos que ser nosotros con el Señor también. Señor, mira, yo soy pobre. Mi alma a veces no sé por dónde respira. Me dejo llevar por las cosas del mundo. Soy sensible a las cosas, sí, pero soy muy débil, Señor. Soy un pequeño corderillo entre lobos, entre leones, porque el mundo es así. Y solamente tú me sostienes, Señor. Voy a administrar también esos bienes que tú me has dado, Jesús. El Señor nos ha dado una riqueza tremenda. Nos ha dado la riqueza del bautismo. Que ser bautizado significa ser miembros del reino de los cielos de pleno derecho. Es decir, que el Señor Jesús nos ha ganado la vida, esa vida no de aquí, sino la auténtica vida. Y eso lo tengo yo que administrar aquí en la tierra. ¿Cómo? Mira, Señor, a pesar de mis pecados, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis fracasos, yo sé que tú me amas. Y por supuesto, como no, la Virgen Santísima, poderosa intercesora ante su Hijo, poderosa intercesora a su Hijo, le dice al oído, mira niño, como una madre dice al hijo, mira niño, no le tenga en cuenta a fulanito, a fulanita, tal cosa, que también es hijo mío, que también lo quiero mucho, porque la Virgen te quiere, te adora a ti y a mí, a todos. Pensarlo, ¿cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto me quiere Jesucristo, nuestro Redentor? ¿Y qué hago yo? ¿Qué administrador soy de mi vida para Él? ¿Qué he hecho yo por Jesús? Porque Jesús y la Virgen del Rocío hacen tantas cosas por nosotros que no nos damos ni cuenta. Hermanos, no nos damos ni cuenta lo que la Virgen hace por nosotros. Como no nos damos cuenta a veces, hasta que ya se van, lo que hace mamá y papá por nosotros en la vida. Cuando nos falta es cuando nos damos cuenta. Ay, mi madre, esto me lo hacía. Cómo me gustaba, mi madre sabía hacerme esto, aquello. O mi padre, cuando se van, es cuando nos damos cuenta de lo que hacen por nosotros. Mientras tanto, somos los locuelos, somos pequeñuelos, ovejas que vamos locos por el mundo, disfrutando de las cosas del mundo, viviendo sin mirar lo que hay en casa, lo que papá y mamá ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros.
Pues bien, hermanos, crucieros, peregrinos, no sabéis lo que la Virgen hace cada día por nosotros. No lo sabéis. El ser sacerdote te da la gran alegría de descubrir lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Cuando la gente habla contigo, es una acción de la Virgen. La Virgen te acompaña, el Señor te acompaña, está contigo, con dificultades, sí. Pero la mano bendita de la Virgen se agarra a cada uno de nosotros que somos sus hijos y nos lleva y nos educa. Y a eso venimos hoy aquí, a las platas benditas de nuestra madre y reina de Andalucía, la Virgen del Rocío. A eso venimos. Mamá, no me sueltes de tu mano, porque sin ti soy un niño pequeño y me pierdo. Soy un mal administrador de mi vida y me voy por derroteros que no son los derroteros que tu hijo quiere, mi hermano Jesucristo. Mamá, no me sueltes de la mano. Virgen del Rocío, no me sueltes, que sin ti me pierdo. No me dejes, madre, no me dejes. Cuida de mí, porque soy un poco alocado, como somos todos, mamá, como todos los hijos. Y yo me distraigo y me pierdo. Y solamente cuando estoy a solas contigo, Virgen del Rocío, mamá, siento tu calor, siento tu corazón latir, siento tu mirada que me penetra el alma con esa dulzura, con ese cariño, con ese mimo que la Virgen del Rocío nos tiene. Claro que venimos hasta el monte, si no nos queda más remedio. Si es que tenemos que visitar a nuestra mamá del cielo que está aquí, porque se quiso quedar aquí. Y desde aquí, desde el monte, desde el Rocío, bendice a todo el mundo, bendice a Andalucía, bendice tu casa, bendice nuestros hogares. Y ella está ahí, pendiente de ti y de mí. No hace falta que le di cuentas mucho a la Virgen del Rocío. Mírala en silencio, con tu mirada, y tírale besos desde el corazón. Ya lo sabe, ella es lo que quiere. Y dile, madre, ayúdame a ser un buen cristiano, ayúdame a ser un buen rociero, que yo dé testimonio del amor de Cristo al mundo, para que el mundo sea mejor, madre, porque eso es lo que tú nos dices desde aquí, desde el monte, desde el Rocío, que quiere un mundo mejor, que no quiere sufrimiento, y nosotros podemos entre todos aliviar el sufrimiento del mundo. Si cada uno es verdaderamente, se siente hijo de Dios, se siente hermano de Jesucristo y se siente hijo de la Virgen Santísima. Claro que sí, podemos cambiar el mundo. ¿Quién dice que no? 12 hombres que después se quedaron bajo la protección de la Virgen María en ese Pentecostés de cada año que se sigue repitiendo aquí en el Rocío y en el monte. 12 hombres cambiaron el mundo, 12 apóstoles cambiaron el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos cambiarlo? ¿Por qué nosotros no podemos construir un mundo mejor para nuestros hijos, para el prójimo, amando a la Virgen, sintiendo que ella está siempre a nuestro lado? Ella está pendiente de los enfermos, hasta del que no viene, porque no puede. Y está pendiente de los matrimonios jóvenes y de los mayores. Y está pendiente de nuestros jóvenes. Ya se está gestando el próximo sínodo de la juventud que el Papa Francisco quiere. Posiblemente sea por inspiración de la Virgen. Porque la Virgen quiere tener a sus hijos como la gallina tiene a sus polluelos a su alrededor. Así nos quiere la Virgen. Hermanos, hermanas, construyamos un mundo mejor porque es el mandato de la Virgen. Es lo que el Señor quiere. Desde ese primer Pentecostés, la Virgen sigue repitiendo aquella frase que dijo a los sirvientes: haced lo que os diga, haced lo que mi bendito Hijo, que nos está mostrando en sus manos, porque ella mira a su Hijo diciendo: yo no, Él, haced lo que quiera, haced lo que diga, porque Él es Salvador del mundo, este divino pastorcito. Aprender esto, hermanos. Queremos que la Virgen nos ame y nos abrace. Sí, lo hace. Pero vamos nosotros a darle también muestras de cariño, de amor a la Virgen del Rocío, siendo mejores cristianos, siendo mejores rocieros, estando cerca de todo aquel que lo necesita. Así, todo el mundo, como diría el Papa San Juan Pablo II, que todo el mundo sea rociero, porque así lo entendió él. El rocío es esto, es dar el amor de la Virgen a los hombres. Los hombres y las mujeres de este mundo no estamos huérfanos. Tenemos a la Virgen Santísima del Rocío, que es nuestra madre, que nos quiere, nos ayuda, nos protege, nos busca aun cuando nos alejamos, y nuestras miradas en silencio corresponde a ese amor. Que ella, que sigue repartiendo bendiciones y amor desde el monte,
llegue a vuestro corazón y que nos transforme para convertirnos en buenos administradores, en fieles administradores de la gracia de Dios. Que así sea. Hacemos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo nos sugiere algunas intenciones de oración que hoy hacemos nuestras. Por la Santa Iglesia de Dios, Padre, para que subsista en ella testigos llenos del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyelo. Por todos los pueblos de la tierra, para que rechazando la violencia y el engaño, se abran a Cristo, que nos da la salvación y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyelo. Por todos los perseguidos a causa de la verdad y de la justicia, para que frente a los poderosos del mundo experimenten la fuerza misteriosa que animó a los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que descubramos en el bautismo el sacramento que nos une a la muerte y resurrección de Cristo, y seamos sacerdotes, profetas, reyes del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestra hermandad matriz de la Virgen del Rocío del Monte, para que en su trabajo diario para mantener y aumentar la devoción a la Virgen Santísima reciban la gracia y las fuerzas de Cristo, el divino pastorcito, roguemos al Señor. Por nuestra hermandad filial de Puente Genil, para que siga en su trabajo también de expandir la devoción a la Madre de Dios, especialmente por nuestros lugares, roguemos al Señor. Por el pueblo de Almonte, para que siga manteniendo entre todos la devoción y la Virgen, nuestra Madre del Cielo, del Rocío, roguemos al Señor. Que podamos llevar, Señor, una vida tranquila y sosegada, con la piedad y el respeto, alzando hacia ti nuestras manos limpias de ira y divisiones, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad desde los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, el divino pastorcito, el Hijo de María Santísima del Rocío, esté con todos vosotros. Amén. Daos como hermano la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el divino pastorcito. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Vamos a dejar un poco de espacio en el centro y por los laterales para que se pueda circular para tomar la Sagrada Comunión. Recordarles que la comunión se puede recibir en la boca o en la mano. Los que decidan recibirlo en la mano libremente tienen que comulgar delante del sacerdote o del ministro. No se puede llevar a uno la comunión y, aunque parezca una tontería, hay que decir amén, que estamos perdiendo ya hasta las costumbres. Cogemos el Señor como si fuera yo cualquier otra cosa. Y recuerden que para comulgar no se puede estar en pecado mortal. Thank you.
agradecer con cariño y afecto en nombre de la Hermandad Matriz y de todo el pueblo de Almonte a esta Hermandad de Puente Genil, a su Junta de Gobierno, todos los que venís acompañando a esta peregrinación delante de la Blanca Paloma, la patrona de nuestro pueblo de Almonte. Agradecer también la peregrinación de Aracena, la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, que se une también a esta peregrinación, y todos los que de distintos lugares de Andalucía y de España estáis aquí en esta misa del mediodía a los pies de la Virgen del Rocío. Que ella vaya en vuestros corazones y le lleve especialmente a vuestros familiares y a las personas enfermas de vuestros lugares, pues esa bendición del Pastor Divino, y que nuestra Madre del Rocío, con su manto poderoso, os cubra y os proteja siempre. Muchísimas gracias, que tengáis buen día de convivencia y buen regreso en la alegría del Hijo de la Pastora. Muchas gracias a todos. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Saludamos, nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen del Rocío, con la salve. Podéis ir en paz. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer decora.
En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida, y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com.